Buenas familia, de vuelta de unos días de vacaciones, he llegado a casa y bueno, he visto que estaba un poquito flojito el tema de la circulación. Ya esta la he subido a tope mientras he sacado la que tenía aquí atrás. Y lo que he hecho es sacar la bomba que tenía de movimiento principal, que está desde el día que inicié el acuario, que son 4 meses y medio. Esta es una OW40 de Gebau. Va bastante bien. Ya os digo, 4 meses y medio sin tener que limpiarla. La tenía a la mitad de potencia. Pero claro, estaba ya bastante, bastante guarrilla. Entonces, voy a desenchufar para enseñarosla. La tengo aquí funcionando simplemente en un cacharrito aparte, como lo suelo hacer yo. Le echo agua de grifo con vinagre. Y veis toda esa coralina que le ha salido. Al final es todo coralina, que yo creo que es la que más frena el movimiento de los motores. Algún vermétido y demás. Ya veis que el tipo de alga es casi todo, prácticamente todo coralina. No tiene alga verde ni tiene nada raro. Quizás sí en la parte frontal, donde no pueden limpiar los cirujanos y demás. Pero este es sobre todo el tipo de alga que le está entrando. Entonces, la saco aquí un cacharrito, le pongo agua con un buen chorreón de vinagre, la dejo funcionando media horita o así, que el alga esté muerta. Y una vez está muerta, si puedo, le voy a cepillar un poquito, pero como es coralina, no va a salir con un cepillo de dientes viejo que tengo por ahí. Y ya está. Y lo que hago es devolverla al acuario. Ya veis que es verdad que lleva 4 meses sin quitarse, porque veis cómo está eso. Aquí normalmente lo que tengo son la parte de atrás del cristal que no se limpia. Ya tenía, al principio tuve mucho vermétido que luego se han ido yendo y ahora ya empieza a cubrir un poquito de coralina, un poquito de alga verde que sí que sale por los cristales. Así que nada, señores, este mantenimiento que yo le doy en bomba, este ya os digo que tiene 4 meses y medio de uso, que es desde que se inició el acuario, que tiene 4 meses y medio ya, el bicharraco este de aquí. Y aquella de allí, mientras la he dejado a tope, pero seguramente él también le dé un limpiadito. Madre mía, no enfoca ni para ni queriendo. Así que ya está, eso es todo. Ya veréis en próximo vídeo cómo queda limpita. Esto es simplemente un vídeo así rapidito para que veáis cómo lo hago. Ahora la dejo funcionando, pasa que no lo voy a enchufar con la a una mano y con las manos mojadas. Pero eso es todo. Venga, familia, un saludo.